Pues después de las intensas lluvias, amanecemos con ambiente mucho más estable, nieblas a primeras horas de la mañana, además de un ascenso térmico, pero mañana llegará otra vez las precipitaciones hacia Galicia, parte del Cantábrico, zonas del interior norte. El domingo las tendremos en el Pirineo, Cataluña, y se podrían dar también hacia regiones de Baleares. En el resto, ni rastro de precipitaciones. Las máximas hoy, como dijimos, subiendo, un ascenso considerable prácticamente en toda la península, en Baleares, sin cambios en Canarias, pero mañana, debido a ese sistema frontal, hablaremos de temporal marítimo en Galicia, en el Cantábrico, bajada térmica en el noroeste y en el resto tiempo tranquilo, estable, soleado, con esas máximas que siguen sumando. Parece ser que arrancamos este fin de semana con tiempo mucho más estable, menos lluvias, menos nubes y unas temperaturas que poco a poco irán recuperándose. En cuanto a los titulares, hoy esperamos precipitaciones en Galicia y Asturias. Mañana llegarían a parte del Cantábrico, mitad norte peninsular. El domingo estarían hacia regiones del Pirineo, Cataluña y también hacia Baleares. En el resto esperamos tiempo algo más seco y soleado. En cuanto a las temperaturas, hoy esperamos un ascenso significativo en la península, en zonas del archipiélago mediterráneo, sin grandes variaciones en Canarias. Mañana, debido a ese sistema frontal, bajarán las máximas, las temperaturas diurnas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Alto Ebro, puntos de Castilla y León. En el resto, con poquitas variaciones o subiendo en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y regiones tanto de la Comunidad Valenciana, Aragón o Cataluña. En ambos archipiélagos no van a presentar grandes variaciones y ya para el domingo la jornada dominical vendrá dada por ese descenso en la mitad noreste peninsular en puntos de la vertiente mediterránea debido a esa abundante nubosidad y al viento que arreciará con algo más de intensidad. En el resto, como podéis observar, sin grandes cambios. Por lo tanto, fin de semana variable típico de otoño, algo más abrigo a primeras y últimas horas del día, ambiente mucho más suave en la tarde. A esta hora de la mañana muchos salís de casa y aún no sabéis qué poneros. Pues bien, fijarse porque las mínimas han subido y se debe, ahí lo tienen, a ese sistema frontal que ya ha pasado. Tenemos cobertura nubosa de tipo bajo debido al tiempo anticiclónico que nos deja ese ambiente algo más variable, algo más suave y no tan frío como días anteriores en regiones del norte peninsular. Un ambiente también algo más cubierto con esa nubosidad en puntos tanto del Cantábrico más oriental, donde a primeras horas del día o esta madrugada han tenido chaparrones muy dispersos, al igual que en regiones del prelitoral y prepirineo catalán. En cuanto a las temperaturas mínimas, como veníamos diciendo, no van a presentar grandes variaciones, pero sí es cierto que han subido, aún el ambiente es muy fresco a esta hora del día, marcando esos 12 grados en Valladolid, en Ourense 11, la capital 13 para Zaragoza, 16 para Barcelona, también marcando los 18, por ejemplo, en Alicante, 11 la capital, 17 en Badajoz, en Huelva, en Sevilla, alcanzando los 19, por ejemplo, en Melilla, Ceuta, 18 en zonas del litoral del mar de Alborán, prácticamente al sur de la comunidad andaluza, y esos 22 grados para el archipiélago atlántico. De cara a las próximas horas hablaremos de esos intervalos de nubes medias y altas que irán avanzando, retirándose, dejando ambiente algo más despejado hacia regiones del Cantábrico más oriental, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana. En el resto hablaremos de esas precipitaciones que irán llegando con fuertes rachas de viento en las costas del noroeste prácticamente de la península. Allí el sábado hablaremos de temporal marítimo en regiones tanto de Cataluña hay, y esas máximas que esperamos también que asciendan, alcanzando los 23 grados en Castilla y León, 21 en la capital, 26 en Sevilla. Y ahora sí, de cara al sábado hablaremos de ese temporal marítimo en regiones tanto del Cantábrico con esas precipitaciones algo más acusadas, y el domingo el viento, el cierzo, arreciando con fuerte intensidad en regiones tanto del Valle del Ebro, Lampurdán, Baleares, y también las precipitaciones que llegarían hacia puntos del Mediterráneo.